Hola, bienvenidos a Punta de Lanza. En este vídeo voy a revisar la DLC Operación Torch para el juego de Gary Bixby War in the West. Para ello voy a cargar un escenario de la DLC jugándolo en el bando de los aliados contra la inteligencia artificial llevando el eje. El DLC de Operación Torch añade un nuevo listado de escenarios. Y entre estos escenarios hay dos campañas aéreas. Voy a jugar una de estas campañas aéreas. ¿Por qué un escenario aéreo? Por varias razones. Primero, el juego, aunque básicamente es un juego aeroterrestre con elementos navales abstractos, la parte terrestre parece ser en general la base fundamental del juego. Sin embargo, el componente aéreo es muy importante en este juego de estrategia y si no se domina el juego aéreo es muy difícil tener éxito en una campaña contra un jugador humano medianamente competente. La parte aérea del juego parece ser también la barrera principal en el aprendizaje de la mecánica del juego por parte de los jugadores. La parte terrestre es más tradicional en su concepto. Hay unas unidades terrestres que mueves y haces combatir sobre un mapa con una malla hexagonal. Sin embargo, el reglamento aéreo introduce unos conceptos diferentes que lo hacen menos asequible en principio para el jugador. Así, por ejemplo, el jugador no mueve unidades aéreas sobre el mapa, sino que utiliza lo que se llaman en el juego directrices aéreas, para dar una serie de prioridades y una serie de órdenes a las unidades aéreas y luego es la inteligencia artificial la que se encarga de resolver los movimientos y los combates aéreos. Por eso creo que es fundamental conocer esta mecánica para disfrutar del juego en su conjunto. Por otro lado, la DLC Operación Torch, entre el listado de escenarios que añade, ofrece dos escenarios de campaña aérea. Y el manual de la DLC explica que han diseñado estos escenarios para que coincidan en momentos del tiempo en los cuales la campaña terrestre está estancada, de tal forma que en estos escenarios se elimina el componente terrestre y únicamente se juega el componente aéreo. Así será una forma, yo creo que muy interesante de aprender esta mecánica del juego, que por otro lado me parece un elemento tremendamente original en este juego. Entre los escenarios aéreos disponibles está la directiva Point Blank, que bueno, que como podéis observar es un escenario de 42 turnos que se juega entre el junio del 43 y abril del 44. Y la otra campaña aérea disponible es Weakest Link, que es un escenario de 20 turnos que se jugaría entre el septiembre del 44 y febrero del 45. Este es el escenario que voy a cargar. El 14 de septiembre del 44, que es cuando empieza este escenario, coincide con el momento en el que los ejércitos aliados han logrado la ruptura en el frente de Normandía y han liberado Francia, han liberado Bélgica y tienen las líneas de suministro sobreextendidas y cuando se produce toda una serie de conflictos entre los generales que luchan por conseguir los suministros para poder lanzar sus propias ofensivas. Este momento de escasez de suministros provoca enfrentamientos, por ejemplo, entre Patton y Montgomery por imponer su estrategia al mando aliado, es decir, Eisenhower, que finalmente decide trasladar el peso de la ofensiva del frente occidental al sector británico, aceptando el plan de Montgomery para la operación Market Garden, que se lanza pocos días después del inicio de este escenario, el 17 de septiembre del 44. Mientras tanto, el ejército de Patton se quedará sin suministros y quedará paralizado a pocos kilómetros del Rin. El fracaso de Market Garden da un tiempo precioso a los alemanes para reconstruir el frente y el frente se estabiliza, permaneciendo bastante estable durante todo el tiempo que dura este escenario aéreo.
El escenario Weakest Link nos pone al mando de la Fuerza Aérea Estratégica Aliada, que tras Normandía ha sido retirada del mando de Eisenhower y se devuelve a la función para la que había sido diseñada, es decir, para atacar la industria y los objetivos estratégicos alemanes. Así que este es el escenario que vamos a jugar. Cuando se carga el escenario, lo primero que vemos es esta ventana con un formulario para la automatización de la creación de las directivas aéreas. Por medio de esta ventana se pueden asignar prioridades a los distintos objetivos para cada fuerza aérea, para que sea después la inteligencia artificial la que, en función de las prioridades que le demos, cree las directivas aéreas para cada una de las fuerzas aéreas de la que disponemos. La forma de actuar con este formulario es tan sencilla como elegir la fuerza aérea que queremos modificar, en este caso, y simplemente asignar la prioridad de las opciones que nos dan, desde ninguna, baja, low, media, medium y alta, high. Así, por ejemplo, si quisiéramos cambiar el objetivo de la Fuerza Estratégica Aérea Diurna, el objetivo Oil, por ejemplo, que está asignada a una prioridad alta y la quisiéramos poner como media, simplemente asignaríamos la nueva prioridad. Es una buena herramienta si no estamos interesados en la Fuerza Aérea, si no estamos interesados en dirigir la Fuerza Aérea, ya que reduce mucho el trabajo. Y tan solo damos prioridades y luego la inteligencia artificial intenta cumplirlas con los recursos disponibles. En realidad es sobre todo útil cuando jugamos contra la inteligencia artificial, pero es poco eficiente contra un humano que es muy capaz de sobrepasar a la inteligencia artificial en este aspecto. Por otro lado, tampoco tiene sentido utilizar este sistema automatizado para jugar en el escenario de campaña aérea, porque si lo utilizara me perdería toda la diversión, que en estas campañas consiste básicamente en crear tú mismo la estrategia, buscar los objetivos, crear tú mismo las misiones y para ello es necesario crear a mano las directivas. Así que directamente cierro esta ventana. Una vez cerrada la ventana estamos en la fase de planificación aérea. Se nos abre el mapa. Se nos muestran las unidades terrestres que disponemos, que en este caso no son más que los cuarteles generales de las diferentes fuerzas aéreas de que disponemos. Y antes de meterme a crear las directivas, es fundamental revisar una serie de informaciones que van a ayudar en este proceso. Lo primero que voy a hacer es presionar sobre esta opción que sombrea el territorio enemigo, de tal forma que de esta forma sé dónde está situado el territorio enemigo, dónde está situado el frente y, bueno, de un simple vistazo puedo distinguir al territorio enemigo. Después de esto, es importante saber cuáles son los objetivos de la campaña y para eso, en la pestaña de información, presiono sobre el botón de la pantalla de victoria y de esta forma vemos que hay un grupo de objetivos que reciben una alta puntuación. En este caso son la industria pesada, la industria de oil y de fuel, los nudos de ferrocarril, las fábricas de armas y los manpower, los centros de manpower, es decir, mano de obra o población civil, los bombardeos de área. Bien,
Así sabemos cuáles son los objetivos principales en este escenario en concreto. Dependiendo del tipo de escenario y de los objetivos del mismo, estos modificadores a la victoria podrán variar. Pero estos, sin duda, para este objetivo son los... estos son para este escenario los objetivos principales. Bueno, otra información básica sería familiarizarse con el orden de batalla, es decir, con las fuerzas disponibles y con la estructura de mando. Y para ello podemos utilizar la tecla de acceso rápido O, pulsamos la O y nos abre una ventana de información que nos presenta el orden de batalla. Hay que decir que el juego ofrece una enorme cantidad de información mediante tablas de datos y hay que utilizar los filtros disponibles y las opciones de ordenar datos para acceder a la información que necesitamos en cada momento. Así, por ejemplo, en este caso, vemos que hay tres cuarteles generales principales y si accedemos a cualquiera de ellos, nos enseñan las bases aéreas y nos enseñan las organizaciones que dependen de este cuartel general, que a su vez, si las abrimos, nos muestran sus bases aéreas o nos muestran los grupos aéreos asignados, las bases aéreas. Bueno, en este momento mi necesidad de información no es tan alta, por lo tanto, como he comentado, lo importante para acceder a la información necesaria es manejar los diferentes filtros. No me interesan que me presente tantos datos, lo único que me interesa de momento es conocer la estructura. Así que eso es lo que hago. Abro estos desplegables y de esta forma puedo observar, aunque sea de un vistazo, un simple vistazo, cuál es la organización de mis fuerzas. Básicamente mis fuerzas, como se puede observar, se dividen en tres grupos. El cuartel general de las fuerzas en el Reino Unido, el cuartel general de la RAF y el cuartel general de las fuerzas aéreas norteamericanas. Bien, bueno, pues por lo menos para ir haciéndome una idea aproximada de cuál es la estructura de mis fuerzas, es suficiente. Relacionado con los datos, con estos datos, hay una herramienta de información fundamental en este juego que es accesible mediante este botón y que es lo que podemos traducir como el informe del comandante. Este informe de mando nos da prácticamente todos los datos más importantes del juego. Vemos que la información está dividida en diferentes pestañas y bueno, en este momento me voy a centrar básicamente en dos apartados. Por un lado, los grupos aéreos. Nos presenta el orden de batalla que hemos estado viendo, pero con los diferentes grupos aéreos. Es la misma información que podríamos acceder a través del OOB, solo que aquí nos indican todas las estadísticas de estos grupos aéreos. Por ejemplo, me interesa saber los tipos de aviones de que están formados los diferentes grupos. Ver que tienen Mustangs, Spitfires, fundamentalmente el grupo de cazas, Mosquitos, el mando de bombardero, además los diferentes grupos de la RAF, formados por Lancasters, por Halifaxes y los grupos de bombarderos de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, B-17, B-24, y que además incluyen también grupos de cazas. Bueno, se puede entrar a todos los detalles que se considere oportuno en cada momento. De momento, eso es lo principal que me interesa a mí. Aparte de ver también el estado de esas fuerzas. Para ver el estado de las fuerzas de una forma rápida, quizás lo más sencillo sería
ordenar los datos por el daño, de tal forma que, fijándonos en esta columna, podemos observar si hay algún grupo que, por ejemplo, necesitase de una forma más o menos urgente reposo para reorganizar o para reparar sus unidades. Por ejemplo, la primera división de bombarderos de la Fuerza Aérea Norteamericana, vemos que tiene un nivel de daño quizás no demasiado importante, pero sí muy repartido en todas sus fuerzas. O, por ejemplo, la segunda división de bombarderos, que no tiene tantas unidades dañadas, pero sí que tiene algunas con daños ya de consideración. Bueno, son datos que hace falta revisar y ver antes de meternos en harina. El otro grupo de datos que me interesa revisar en este apartado es el accesible a través de esta pestaña de localizaciones, que nos indica las ciudades o lugares del juego y que nos presenta los datos de esas ciudades, la localización de esas ciudades. Lo primero que voy a hacer es aplicar los filtros. El dato que más me interesa en estos momentos son los datos industriales, pero además de los datos industriales hay otro filtro que me interesa, y es el que no me muestren las localizaciones amigas, sino las localizaciones enemigas. ¿Por qué? Porque de esta forma lo que consigo con esta base de datos es que me muestre los potenciales objetivos. Así, por ejemplo, podría ordenar los datos en función del tipo de industria que me interese estudiar. Por ejemplo, industria pesada. Puedo ordenar los datos en base a la concentración de industria pesada en cada una de estas localizaciones para buscar cuáles son los objetivos más apetecibles. Si recordáis el modificador a la victoria para este tipo de industria es el más alto, son 200 puntos. Por lo tanto, si observamos estos datos ordenados por industria pesada, veremos que hay un grupo de ciudades que tienen unos altos valores en industria pesada y que podrían ser potenciales objetivos. Bueno, evidentemente todo esto se puede revisar de muy diferentes formas. Cada uno tiene que buscar cuál es la forma que le resulte más cómoda y más mejor para él. Otra capa de información es accesible mediante la tecla de acceso rápido Shift O. De esta forma nos muestra sobreimpreso en el mapa la concentración flak, la defensa flak, no solamente la nuestra sino también la enemiga, por lo menos aquellas concentraciones flak que son conocidas debidas al reconocimiento aéreo. Por lo tanto, tampoco serán datos demasiado fiables, pero sí que por lo menos veremos el reparto de las fuerzas flak y podremos hacernos una idea de la intensidad del fuego antiaéreo. Hay que tener en cuenta que sobrevolar zonas flak o incluso sobrevolar zonas adyacentes a flaks pesados puede repercutir en las bajas que suframos o en los daños que sufran los raids. Por lo tanto, a la hora de crear los raids y sobre todo de establecer las rutas o de elegir los objetivos, habrá que tener en cuenta también esta información. Quitamos los flags del mapa. Es también importante llevar a cabo un reconocimiento aéreo para obtener los mayores y mejores datos posibles, tanto de la fuerza del enemigo como de los objetivos, de modo que los raids tengan las mayores posibilidades de éxito. Para eso hay un botón en la información del mapa
que nos muestra el grado de reconocimiento general, indicando con un sombreado oscuro aquellas zonas que no tienen un reconocimiento reciente, con un sombreado más claro las zonas con reconocimiento reciente, además de una estimación de la fuerza de aviación en los distintos aeródromos del enemigo. Este mismo botón, presionado de nuevo, nos indica el grado de reconocimiento en las ciudades y en las zonas industriales, lo cual es fundamental para la localización de los objetivos. Las zonas industriales, como vemos, aquellas zonas industriales que no tienen un reconocimiento reciente aparecen sombreadas, y las zonas industriales con un reconocimiento reciente son visibles, no tienen esa sombra. Si pasamos el cursor por encima, por ejemplo, vemos que en ese recuadro de información justo debajo de producción nos indica que hace un turno que ha sido reconocido, mientras que en una zona sombreada nos dice que no existen datos de reconocimiento de ese objetivo. Bien, eso ya nos está diciendo que tenemos zonas con reconocimiento reciente que podríamos elegir como objetivos para nuestros raids. Pero también hay que tener en cuenta que al ser los turnos semanales y al poder ordenar que las misiones se lancen uno u otro día dentro de la semana, se podrían organizar las misiones de forma que los primeros días de la semana, por ejemplo, se lanzasen misiones de reconocimiento, mientras que en días siguientes se lanzasen los ataques, de tal forma que dispusiesen de información reciente de reconocimiento. Esta información reciente de reconocimiento es fundamental para ayudar en la navegación y en la localización de los objetivos. Y acerca de la navegación, recordar también que el mando de bombarderos británico, el Bomber Command, normalmente se utilizaba en misiones nocturnas y empleaban aparatos electrónicos de navegación, el OBOE. El OBOE es un sistema de navegación electrónica que funciona a través de unas estaciones emisoras en Gran Bretaña que lanzaban unas señales que eran recibidas por el aparato receptor que iba en el avión, de tal forma que ayudaba a llevar una ruta adecuada hacia el objetivo y a localizar el objetivo. En caso de que no dispusiesen del OBOE, tendrían que localizar de forma visual el objetivo, lo cual aumentaba la posibilidad de fallo. Bien, pues esto también está reflejado en el juego. En el mapa se puede consultar dónde están localizadas las estaciones de radar. Ya os adelanto que una de ellas se encuentra en Dover y otra de ellas en Anglia. Y también indica el alcance de estas emisiones, que es en el juego de 27 hexágonos. Por lo tanto, la estación emisora de Dover manda señales hasta Hagen, que sería el extremo este del área de la emisión OBOE, lo cual indica que prácticamente el Ruhr, la zona industrial del Ruhr y Colonia, estaría incluida dentro de este área OBOE. Y desde Anglia, prácticamente la totalidad de Holanda también se encuentra localizada dentro de un área OBOE. Esto puede ser importante a la hora de elegir los objetivos nocturnos. Es tener en cuenta que llevemos aviones con dispositivos OBOE y saber que tenemos mayores probabilidades si atacamos en esas zonas OBOE. Bien, además del tema de reconocimiento, y por último, vamos a ver otra fuente de información que en este caso está referida al clima atmosférico, que evidentemente influye también en los vuelos de las misiones. Podemos consultar el clima por dos vías. Una de ellas a través de símbolos en el mapa, con este botón
que podemos activar para que nos indique el clima para la aviación, y de esta forma vemos impresos sobre el mapa unos símbolos que nos indican el tiempo aéreo, en este caso lluvias, en la zona norte de Dinamarca y bueno, pues en toda la zona de Escandinavia. Sin embargo, un tiempo despejado por la zona de Alemania. También disponemos en la pantalla de información de una ventana para consultar el tiempo atmosférico, la previsión del tiempo que nos muestran para tierra o para aire. Me interesa la de aire. Y además nos muestra la previsión del tiempo para la semana en curso y para la semana siguiente. La semana en curso, como vemos, tiene lluvia en la zona de norte de Dinamarca, Escandinavia, y la semana siguiente vemos que la previsión es que la lluvia se extienda prácticamente la totalidad de Europa. De esta forma podemos prever que el próximo turno es bastante probable que empeore el tiempo y que nuestras misiones tengan mayores dificultades al volar o a localizar los objetivos. Bien, pues esto que hemos estado viendo son las herramientas disponibles para obtener información y controlar la campaña aérea. No son todas las herramientas, pero en mi opinión sí que son las más importantes y por lo menos son las que yo voy a utilizar para planificar mínimamente la campaña, elegir las estrategias, elegir los objetivos. Y para no cansaros ni aburriros, voy a tomarme unos minutos para recuperar toda esta información, revisarla y continuaré explicándoos después, por lo menos en líneas generales, cuál es la estrategia que voy a seguir, cuáles son los objetivos que voy a elegir, por lo menos para esta semana, y veremos de qué forma se crean las directivas aéreas de forma manual, es decir, cómo convertir esas decisiones, esa toma de decisiones en órdenes para la Fuerza Aérea para que lleven a cabo los ataques estratégicos. Antes de meterme de lleno en la creación de las directivas aéreas, quiero revisar los comandantes de los cuarteles generales aéreos. Podría hacerse de varias formas. Podría empezar a crear las directivas aéreas y entrar en el detalle del cuartel general para revisar el comandante y cambiarlo. O podría entrar directamente haciendo clic sobre el cuartel general y revisando el comandante y cambiándolo en caso necesario. O podría abrir el orden de batalla a través de la tecla O para revisar los comandantes de los cuarteles generales y también cambiar aquellos que necesitará. Pero la forma más sencilla de hacerlo, en mi opinión, es a través del informe del comandante. En este informe del comandante se puede seleccionar la pestaña de comandantes y se puede aplicar el filtro para que muestre los comandantes que tienen mando, y esta información puede ordenarse en función de los valores que me interesen. Los valores que me interesan en este momento son los valores de administración y de aire. ¿Por qué? Porque el número de directivas aéreas activas que pueden asignarse a cada cuartel general de aviación es la media entre estos dos valores, entre el valor de administración y el valor de aire. Si por ejemplo ordeno los datos por valor de administración, podemos ver que tenemos, bueno, que hay varios comandantes británicos que tienen unos valores de administración bastante bajos y unos valores aéreos también bastante bajos. La media, por ejemplo, de Donald Bennett, del octavo de Pathfinders,
sería 3 y 4, 7 entre 2, 3, lo que significaría que únicamente su cuartel general únicamente podría tener activas 3 directivas aéreas. Bien, además, para hacer los cambios de los comandantes se utilizan puntos de administración, puntos políticos. Hay un coste asociado al cambio de los comandantes consistente en que pagas un coste por hacer dimitir al comandante de la unidad y pagas otro coste por asignar un nuevo comandante. Así, por ejemplo, este comandante que hemos dicho del octavo grupo de Pathfinders lo voy a cambiar, y para cambiarlo tendré que pagar 4 puntos de administración, y reclutar un nuevo comandante tendrá un coste que es el que viene en esta parte de la izquierda del coste de administración. Así que lo que tengo que hacer es buscar el comandante que más me interese, pero con un coste aceptable para no gastar demasiados puntos y poder hacer el máximo posible de cambios. Bien, en este caso voy a elegir este comandante, el vicealmirante William Dixon, porque tiene un coste administrativo bajo. Tiene un valor de administración de 7 y tiene un valor aéreo de 5, lo que da una media de 6, que es un valor ya bastante aceptable. Me quedan 14 puntos. Voy a asignar el resto de puntos de administración para hacer los cambios necesarios en los comandantes y luego continuamos. Bien, hecho ya los cambios necesarios, he podido cambiar otros dos comandantes y aún me han sobrado 3 puntos de administración. Los comandantes que he cambiado ha sido el comandante del 205 grupo de la RAF, que está basado en Italia, que tiene un grupo de bombarderos, y el 106 grupo de reconocimiento de la RAF, también con, bueno, pues con un comandante un poco más competente. En cuanto a los objetivos, he revisado los datos de industria de los posibles objetivos y he seleccionado varias áreas con objetivos apetecibles para esta primera semana. En principio, la organización de misiones, he pensado en enviar misiones de reconocimiento el día 1, 2, 5 y 7. Misiones de bombardeo diurno el día 3 y 6 y misiones nocturnas el 4 y 7. Lo decido así por varias razones. Primero, para reducir la fatiga y mantener la moral, habiendo varios días de descanso entre las misiones de bombardeo. Segundo, para poder disponer de reconocimiento reciente previo a las misiones y posterior a las mismas. En caso de ser posible, quiero enviar también misiones de cazas a las con misión de superioridad aérea para sobrevolar las zonas de los objetivos, que probablemente envíe el día antes de las misiones de bombardeo, si es que es posible. Para la Fuerza Americana de Bombardeo, para la octava fuerza concretamente, la zona de objetivos elegida es la zona alrededor de Hamburgo. Elijo Hamburgo porque en las ciudades alrededor de Hamburgo hay una industria de oil y de fuel muy potente. En la ventana de información abajo, donde pone producción, se puede ver que los valores de producción de fuel y de oil son 15 y 25 en el caso de Slough. En Harbour es de 20 y de 10. Y en Bergedorf es de 25 y de 15. Además de eso,
en la zona de Kiel hay un par de objetivos también con industria de fuel, y en Bremen también hay un objetivo con industria de fuel que pueden ser objetivos secundarios en caso necesario. Para la 15 Fuerza Aérea, que tiene su base en Italia, el objetivo no será la industria de fuel y de oil, sino que será la industria pesada de Turín. Turín tiene una industria pesada de 36 puntos que la hace muy apetecible. En cuanto a los objetivos de las fuerzas aéreas nocturnas, el 205 grupo de la RAF con base en Italia tiene el objetivo de Milán, que tiene un manpower bastante alto. Mientras que para el Bomber Command basado en Gran Bretaña, he decidido utilizar como objetivo la zona del Ruhr. En la zona del Ruhr hay objetivos densamente poblados que pueden ser apetecibles para el manpower. Bien, además el Ruhr está dentro del área de detección del oboe por si fuera necesario para mejorar la navegación aérea. Bueno, pues una vez tomadas estas decisiones, no queda más que empezar a preparar las directivas aéreas. He creado ya una serie de directivas aéreas y os voy a enseñar lo que he creado. Para eso podemos hacerlo directamente sobre el mapa de una forma muy visual, presionando este botón, de forma que nos imprime sobre el mapa las diferentes misiones con las diferentes rutas, los hexágonos objetivos o las áreas de objetivo en su caso. Y además toda esta información es accesible simplemente pasando el ratón sobre el texto del recuadro de la directiva y presionando sobre el mismo nos abre la directiva, de forma que podríamos cambiar las órdenes dadas para cada una de las directivas. Lo que he hecho ha sido crear directivas aéreas de la siguiente forma. He creado unas directivas de superioridad aérea en las zonas que están cercanas a las rutas de vuelo de los bombarderos para debilitar la defensa aérea alemana. He creado unas misiones de bombardeo alrededor de la zona de Hamburgo en las industrias de oil y fuel, y misiones de reconocimiento y de superioridad aérea en estas zonas, además de intruders. También he creado varios objetivos intruders en el interior de Alemania, porque uno de los objetivos o una de las directivas que voy a crear ahora manualmente va a ser un bombardeo nocturno en la zona del Ruhr, y los intruders de esta forma debilitarán también las defensas nocturnas alemanas. Y en la zona de Italia he creado una directiva de bombardeo aéreo, de bombardeo de ciudad diurno sobre Turín con las fuerzas diurnas y el reconocimiento de superioridad aérea en toda esta zona, y quiero crear una misión de bombardeo nocturno en Milán. Esta información, además de poder verse en el mapa, se puede consultar a través de tablas. Pulsando sobre esta opción nos aparece el sumario de directivas, que nos muestra la información clasificada por cuartel general, de forma que podríamos acceder también a las directivas a través de esta información para modificar los datos que considerásemos oportunos. Bien, lo que voy a hacer, para que veáis que no es una misión imposible, es crear unas directivas de forma manual para, bueno, explicaros un poco cómo funciona.
Entonces seleccionamos el tipo de directiva que queremos crear, que en este caso es bombardeo estratégico, bombardeo a ciudad, y esto nos abre los cuarteles generales disponibles. El listado de cuarteles generales, hay varias informaciones a tener en cuenta. Estas flechitas nos indican que estos grupos son subordinados del cuartel general superior que no tiene ese símbolo, es decir, que el Bomber Command está formado por otros cuarteles generales subordinados, que son el del primer grupo, tercer grupo, cuarto, quinto, sexto, octavo, 100 grupo, o que la octava Fuerza Aérea tiene tres grupos de bombardeo, o que la quinta Fuerza Aérea tiene un cuartel general de la RAF de bombardeos nocturnos. Bien, por eso era importante conocer también la estructura del orden de batalla. Bien, entonces simplemente podemos acceder a los cuarteles generales y crear las directivas para el cuartel general seleccionado. Hay otra información interesante y son estos datos en rojo que nos indican que para la directiva activa, en este caso bombardeo a ciudad, hay el número de misiones en el lado izquierdo de un total de el lado derecho. O dicho de otra forma, que por ejemplo la 15 Fuerza Aérea tiene creadas cuatro directivas, de las cuales una de ellas es un ataque a ciudad, que es el ataque a Turín. O que por ejemplo el Bomber Command tiene cinco directivas creadas y ninguna directiva de ataque a ciudad. Estas cinco directivas creadas son las directivas de superioridad aérea nocturna o intruders. Y para el Bomber Command voy a crear una directiva para que ataque el RUR. Además, las dos directivas que voy a crear son ligeramente diferentes. Una de ellas, la del ataque al RUR, no quiero que ataque una ciudad concreta, sino que voy a darle un área de ataque en la cual la inteligencia artificial seleccionará los objetivos que considere oportuno para cumplir con el resto de requisitos de la directiva, para que lo veáis de una forma práctica. Lo primero que hay que hacer es elegir un blanco. Por ejemplo, elijo Hagen, que está centrado, más o menos centrado, en la zona del RUR. Voy a activar los antiaéreos para que se vean sobre el mapa y ver que es una zona que está muy defendida por antiaéreos, porque lo que quiero es modificar la ruta de vuelo para que se minimice el daño que nos puedan hacer los bombarderos. De tal forma que mi idea es que de Inglaterra vayan volando por Francia y entren por esta zona y ataquen el RUR desde el sur. Eso, ¿cómo se hace? Pues es realmente muy sencillo. Simplemente seleccionamos los diferentes waypoints y seleccionamos la nueva ruta que queremos que vuelen. De tal forma que seleccionamos este waypoint, otro waypoint y el grupo va a volar por Francia sin necesidad de que sobrevuele toda la defensa antiaérea que hemos visto que tienen acumulados los alemanes en Holanda y en la zona del Ruhr. Bien, más cosas a tener en cuenta. El objetivo. El objetivo he marcado Hagen, pero no quiero que ataque Hagen, sino que le voy a dar un área de ataque en la cual seleccionará los objetivos en función del resto de requisitos que le dé. De tal forma que aquí en área, que está ahora marcado con 0, presiono y le indico que quiero que cree un área de 2 hexágonos de radio y la inteligencia artificial
me crea ese área de tal forma que dentro de este área hay una multitud de objetivos que la inteligencia artificial puede elegir para crear los diferentes writes. Bien, establecemos también una prioridad en cuanto a los objetivos y le voy a marcar que quiero que mi prioridad sea el manpower. En las misiones nocturnas no es tan importante esta selección de prioridades como lo es en las misiones diurnas, que son misiones de precisión y que tienen a su favor precisamente que disponen de luz para localizar los objetivos concretos. Básicamente en las misiones nocturnas, si conocéis un poco cómo funciona o cómo funcionó en su momento las misiones nocturnas durante la Segunda Guerra Mundial, realmente tenían problemas simplemente en localizar la ciudad. O sea que en localizar un blanco concreto dentro de una ciudad es todavía más complicado. Lo normal es que buscasen la ciudad y soltasen las bombas. Por eso el objetivo principal creo que debe ser el manpower. Y en todo caso, si las bombas caen en otros objetivos, pues bueno, bienvenidas sean. Más cosas a tener en cuenta. Va a ser una misión nocturna, cosa que no vamos a cambiar. También, en función del objetivo y del cuartel general para el cual estamos creando la directiva, la inteligencia artificial selecciona una starting base o una base de reunión, por decirlo de alguna forma más, es mejor explicada. ¿En qué consiste esta starting base o base de reunión? Consiste en que los diferentes grupos que conforman el Bomber Command volarán hasta esta starting base, se reunirán y volarán después hacia el objetivo siguiendo la ruta que le hemos marcado. Esa starting base la podemos modificar simplemente seleccionando, pinchando, haciendo clic en aquí, dentro de la directiva y seleccionando aquella starting base que queramos. Normalmente la inteligencia artificial hace buen trabajo seleccionando la starting base, pero no estaría de más el que le echemos un vistazo, porque es una buena forma de maximizar nuestras opciones y de racionalizar los recursos. Bien, de todas formas me parece adecuada esa starting base, así que no la voy a modificar. Por otro lado, podemos indicar los grupos aéreos que queremos que utilice la inteligencia artificial para crear las diferentes misiones. O podemos dejarlo en automático. Yo lo voy a dejar en automático, pero sí que quiero que veáis que nos lista toda esa información y además esta información dispone de una serie de opciones. Nos indicaría las causas por las cuales algún grupo no pueda volar o la incompatibilidad porque sean aviones diurnos y no puedan realizar misiones nocturnas o podríamos ver también grupos aéreos que están asignados para otras misiones. Y además también podemos ir de una forma rápida al aeropuerto donde está basado los diferentes grupos aéreos, en este caso este aeropuerto que está sombreado. Y si volvemos a hacer clic sobre ese grupo aéreo, nos abre la ventana del grupo con todos los detalles y podemos consultar también el armamento que va a llevar. En este caso es un Halifax P3 que va a llevar esta carga de bombas. Casi 400 bombas incendiarias y 7 bombas explosivas, además de un tanque auxiliar. Podríamos también cambiar esa carga de bombas seleccionando entre las diferentes opciones que nos ofrecen. Pero bueno, yo creo que es una buena carga de bombas para el tipo de misión que va a realizar. Y cambiando esta carga de bombas, también podríamos darle orden para que todos los aviones de este modelo dentro de la Fuerza Aérea Aliada llevasen esa carga, o bien que el sexto grupo
de la RAF llevasen este tipo de avión, esa carga, etcétera. O sea que entrando dentro de uno de los grupos podemos modificar su carga de bombas y además dar orden de que se estandarice esa carga de bombas para otros grupos. De forma que minimizamos también los accesos y los clics que necesitamos para modificar la carga de bombas. Pero bueno, como os digo, en principio no voy a modificar el tipo de carga porque está bien seleccionado. Bien, entonces, como os decía, no voy a asignarle yo directamente los aviones, sino que del total de aviones disponibles, automáticamente la inteligencia artificial va a coger el número de aviones que considere necesario y oportuno para el número de misiones que va a crear. En cuanto al número de misiones, es una orden que se puede dar de dos formas. Una forma es cualitativa, por decirlo de alguna forma, es decir, darle una intensidad media que se traduce en dos misiones por día, o darle una intensidad alta que se traduce en cuatro misiones por día, o darle una intensidad baja. El caso es que también podemos hacerlo manualmente, presionando directamente sobre el número de misiones y poniendo el número de misiones que consideremos oportuno que cree la inteligencia artificial para cada uno de los días en que vaya a volar esta directiva. Es decir, en este caso, como quiero que vuelen el día 4 y el día 7, activaría el día 4 y el día 7, y al indicarle que quiero que cree tres misiones en esta directiva, significa que no que vaya a crear tres misiones, sino que puede crear hasta tres misiones para el día 4 y hasta tres misiones para el día 7. En cuanto al número de misiones, depende de varios factores. En este caso, yo creo que el factor o los dos factores más importantes son el tamaño del área de ataque y el número de aviones. De todas formas, no voy a darle un número de misiones a mano, sino que le voy a decir que cree misiones con una intensidad alta, porque creo que 4 misiones diarias es un número bastante bueno, teniendo en cuenta el número de aviones que tenemos, que son 932. Lo cual significaría que en caso de que crease 4 misiones, lo más probable es que cree 4 misiones con aproximadamente 200 aviones cada misión, lo cual es, bueno, pues yo creo que bastante razonable. No significa que vaya a crear 4 de una forma segura, sino que puede crear hasta 4 misiones, dependiendo de diferentes factores que se vaya encontrando la inteligencia artificial en cada turno o de las decisiones que adopte. Entre ellas, por ejemplo, puede ser que elija un blanco con una concentración muy alta de objetivos y decida enviar, pongamos, 400 aviones. En ese caso, reducirá el total de misiones para ese día y probablemente no volará 4 misiones, sino que volará 2 o 3 misiones. Pero así le estamos diciendo que utilice el máximo de recursos. Por otro lado, también se podría modificar la altura. En principio lo voy a dejar en 18.000 pies por la alta concentración de flaps que hay, aunque bueno, creo que 15.000 pies sería una altura bastante buena para este tipo de misión nocturna. Y se podrían dar otras órdenes, como por ejemplo que cancele misión en caso de que haya tiempo malo. Yo voy a subir este requisito a tiempo medio, tiempo intermedio, es decir, si empeora el tiempo, que cancele la misión. Y por otro lado, también se podrían dar órdenes para modificar las escoltas. Va a asignar de forma automática las escoltas, pero se podrían especificar todavía más. Se puede dar un número mínimo de aviones por escolta, es decir, aquí pondríamos una cifra, por ejemplo 10, lo que significaría que como mínimo los grupos de escolta que asigne para cada uno de los RAIs tienen que tener mínimo 10 aviones activos.
O lo podemos dejar como cero, lo que significa que cualquier grupo, independientemente del número de aviones que tenga activo o que tenga en reparación, los asignará como escolta. También podríamos modificar la escolta requerida. Aquí se introduce un porcentaje, pongamos que es un 30% o un 50% para hacer los cálculos más fácil. Significaría que si organiza un raid, pongamos, de 200 bombarderos, necesitará 100 bombarderos, el 50%, perdón, necesitará 100 cazas, el 50% de la cifra de bombarderos, para asignar a ese raid. Y si no llega a esa cifra, no puede crear el raid. Es decir, le estamos dando orden de que tenga una escolta mínima. De tal forma que así podemos modificar las decisiones que adopte la inteligencia artificial. En principio no lo voy a tocar porque siendo una misión nocturna, confío en la noche para que, bueno, pues para que se defiendan de los cazas nocturnos alemanes. Pero es una buena forma de aumentar detalle. Es también mucho más importante en el caso de las misiones diurnas que en las misiones nocturnas. Pero bueno, es unos datos que necesitáis conocer. Por otro lado, también se le puede ordenar que siga la ruta que hemos establecido o que vuele directamente hacia el objetivo. Yo quiero que siga la ruta que hemos establecido y también le podemos indicar si queremos que asigne escoltas parciales o no. Es decir, que descarte las escoltas que no puedan volar durante toda la misión. En mi caso, yo le voy a decir que no por una sencilla razón. Y es que si hay aviones de escolta que no pueden volar toda la misión, es mejor que descansen porque en realidad las misiones que se creen van a estar durante muy poco tiempo en territorio enemigo. Entonces es una pérdida de recursos que vuelen como escolta en Francia porque probablemente no haya intercepciones por allí. Pero en otras ocasiones sí que puede ser interesante el que vuelen escoltas parciales. En este caso no lo veo importante. Y así de sencillo, hemos creado un área de ataque, la inteligencia artificial elegirá los blancos concretos, creará hasta 4 raids por día, volará el día 4 y el día 7 durante la noche, cancelará la misión si no alcanza un estado intermedio de calidad de clima. Y tiene disponibles 900 aviones y 140 escoltas para crear esos raids. Bien, confirmamos. Y ya está creada una de las directivas. La otra directiva que quiero crear es la directiva del 205 grupo. Presionamos sobre este cuartel general y nos devuelve al listado de cuarteles generales disponibles. Presionamos sobre el cuartel general del 205 grupo, lo cual nos abre este grupo para comenzar a crear la directiva. En este caso no voy a crear un área de ataque porque quiero que ataque Milán. Entonces simplemente presiono sobre Milán. Voy a ver cuál es la concentración flag para seleccionar la mejor ruta. Y en este caso lo que voy a hacer es crear un zigzag. Voy a desplazar un waypoint aproximadamente aquí y otro waypoint aproximadamente aquí para que vuelen por zona sin defensa flag, hagan una curva y ataquen Milán. De esta forma evitamos los antiaéreos de Parma, Reggio Emilia, Vicenza y minimizamos el daño que reciban los bombarderos de ataque. Entonces simplemente, como he comentado, se hace clic sobre cada uno de los waypoints y se hace clic sobre el hexágono donde queremos desplazar ese waypoint. Y es una forma rápida y sencilla de modificar las rutas de vuelo. Bien, una vez seleccionada la ruta de vuelo, asigno la prioridad de objetivos, que como en el caso del RUR,
va a ser el manpower. No significa que no vaya a atacar el resto de objetivos, porque como os he dicho, dejará caer las bombas sobre la ciudad de Milán y caerán donde caigan, pero sí que por lo menos le indicas que bueno, que el objetivo principal es el manpower, por lo tanto, en caso de que tengan buena visibilidad, seleccionarán con prioridad ese objetivo. En este caso no voy a crear un área, como he dicho, porque quiero que ataque Milán. Van a volar de noche y la intensidad la voy a poner a mano, porque en este caso podéis observar que tienen disponibles únicamente 96 bombarderos y 11 escoltas. 96 bombarderos frente a 112 que aparecen aquí es debido a los bombarderos que están en reparación. En cuanto a las escoltas, vemos que hay un grupo que está sombreado, lo que significa que no lo podemos utilizar. Si vemos cuál es la causa de por qué no lo podemos utilizar, marcamos esta opción y nos indica cuál es esa causa, que está fuera de alcance. Bien, asignamos los grupos y a estos grupos sí que voy a cambiarle el tipo de carga de los liberators, porque en este caso los liberators no disponen de bombas incendiarias, disponen de 8 bombas de 1000 libras y lo que quiero es que lleven más carga de bombas. Tenemos la opción de que lleve una carga de 16 bombas de 500 libras. Selecciono esta opción y doy orden de que sea la carga estándar para el 205 grupo de la RAF. Y así, de una forma muy sencilla, hemos cambiado las cargas de bombas para tres grupos. Aceptamos y ya están asignados los grupos aéreos para esta directiva. Es una directiva que, igual que la directiva del RUR, quiero que vuelen el día 4 y el día 7. Y como he dicho, voy a poner manualmente el número de misiones por día, que quiero que sea únicamente una misión por día. La razón es que tenemos muy pocos aviones y si dispersamos los aviones en diferentes raids, pues bueno, el daño potencial se reduce. Por lo tanto, quiero que vuelen todos juntos en cada uno de los raids. En las misiones estratégicas es importante el número de aviones por misión. Tened en cuenta ese dato. Aproximadamente, pues eso, un raid tiene que disponer como mínimo 100 aviones. Menos de 100, pues bueno, el daño potencial se reduce. Y sí que voy a modificar la altura de vuelo, que voy a poner a unos 15.000 pies. Bueno, 15.000 pies. No voy a modificar el mínimo de aviones de escolta ni un porcentaje requerido. Sí que voy a permitir que vuelen escoltas parciales y que vuelen también en la ruta que he señalado. Modifico el tiempo mínimo aceptable a medio y ya está. Ya está creada otra directiva. Así de sencillo. En este caso, esta directiva, a diferencia de la directiva del RUR, que he creado un área en la cual le he indicado que para el día 4 puede crear hasta 4 misiones diferentes y para el día 7 otras 4 misiones diferentes, en este caso únicamente quiero que vuele una misión para el día 4 y una misión para el día 7. Acepto. Y como he comentado, hemos terminado con la creación de directivas. Una vez terminadas las directivas, una vez creadas todas las directivas que queremos, deseleccionamos o
presionamos F1 y nos activa este botón que sirve para ejecutar el turno. En la ejecución del turno, la inteligencia artificial crea las misiones para cada día de la semana en función de las directivas que tengamos creadas. En mi caso, como os he comentado, sigo un orden lógico, he puesto directivas de reconocimiento para el día 1 y 2, directivas de superioridad aérea para el día 3 y para el día 4, superioridad aérea diurna al día 3, superioridad aérea nocturna al día 4, superioridad diurna al día 5, etc. Y las misiones de bombardeo, pues lo mismo, el día 4 y 5 la primera oleada, el día 6 y 7 la segunda oleada, etcétera. Entonces, en la parte de arriba nos indicará en qué día estamos dentro de la semana, nos dirá que estamos el día 1 de 7, por lo tanto yo sé que las misiones que se ejecuten serán de reconocimiento y bueno, pues cuando alcancemos el día 3 se ejecutarán las misiones de bombardeo, etcétera, etcétera. Durante la ejecución además nos indica una serie de detalles que pueden ser modificados con esta opción. Yo encuentro que es suficiente un nivel de detalle 2, porque así me muestra toda la ruta que va siguiendo cada misión. Y además también nos abre una ventana de mensajes en la que nos va diciendo qué es lo que está pasando. Esa ventana de mensajes se puede desactivar pulsando la tecla 0 numérica o se puede activar pulsando las teclas numéricas entre el 1 al 7. El 1 menos información, el 7 la mayor información. Yo con un nivel 3 en los mensajes considero que es un nivel suficiente y lo suficientemente rápido también en la ejecución. Nada más, voy a ejecutar el turno y directamente vamos a ver que va progresando la ejecución del turno. Esta es la barra de ejecución del turno. Aquí arriba nos indica que estamos en la fase diurna del día 1 de la semana. Irá cambiando conforme vaya avanzando y nos va representando sobre el mapa las diferentes acciones, en este caso una intercepción aérea en la ruta de reconocimiento de ese grupo, indicándonos los resultados en su caso del reconocimiento de los combates aéreos, etcétera. Además, tenemos aquí información disponible conforme va creando las diferentes misiones en las directivas, las diferentes datos de las directivas que está ejecutando o también diferentes mensajes relativos a las misiones que se van ejecutando. Todos estos datos se van guardando en un archivo de texto que se encuentra disponible en la carpeta donde está el archivo de salvado, de tal forma que aquellos que les guste consultar los datos, disponer de datos para analizarlos y demás, no tiene más que entrar en esa carpeta y abrir ese archivo de texto para tener accesibles todos estos datos. De todas formas, voy a dejar que se ejecute el turno y cuando termine la ejecución del turno pasaremos a la fase de movimiento, donde os explicaré el movimiento de las unidades aéreas y además veremos el resultado de cada una de las misiones creadas. Así que, en principio nada más, voy a dejar que termine la ejecución del turno y seguimos con la explicación. Cuando termina la fase de combate, se inicia la fase de movimiento en la cual podemos mover tanto unidades terrestres, en este caso los cuarteles generales, como unidades aéreas. Para ello simplemente seleccionamos la unidad y la desplazamos sobre el mapa. Hay diferentes tipos de movimiento, movimiento por carretera, por decirlo así, movimiento por ferrocarril, movimiento naval,
Las unidades aéreas evidentemente se mueven volando. Para eso presionamos F10 o pulsamos sobre este botón y en el mapa nos aparece sobreimpreso sobre los aeródromos que están ocupados, que ya nos aparecen en el mapa en color verde, frente a los aeródromos que no están ocupados, que nos aparecen en color rojo. Y sobre estos aeródromos aparece un simbolito de un avión, para que lo veáis un poco mejor. A darle un zoom. Aparece un simbolito de un avión con un número encima que nos indica el número de escuadrones que hay en ese aeródromo y además unas barras que nos dicen, nos muestran de una forma visual si hay aviones que están dañados o hay aviones que están de reserva, por ejemplo. Para mover es muy sencillo. Voy a hacer un movimiento, que no tiene sentido, pero simplemente para que veáis de qué forma se mueve. Seleccionamos un aeródromo. Con el cursor sobre el aeródromo, la ventana de información en la parte de abajo ya nos indica los escuadrones y tipo de avión. Pero además en la parte de la derecha se nos abre un desplegable cuando hemos pulsado F10, donde nos da los datos del aeródromo, a qué cuartel general pertenece y los escuadrones que tiene asignados. Podemos seleccionar todos o podemos seleccionar uno de ellos por medio de estas opciones que tenemos. Para seleccionar uno de ellos simplemente hacemos clic sobre una de estas de estos cuadraditos de selección. Al haber seleccionado un aeródromo, nos ilumina en color azul los aeródromos que pertenecen al mismo cuartel general y simplemente haríamos clic sobre el aeródromo sobre el que queremos, al que queremos mover y desplazaría esa unidad. Bien, podemos ir haciendo así con cada una de las unidades, podemos buscarlas directamente en el mapa o aquí en la parte de la derecha nos ofrece todo el orden de batalla de unidades aéreas clasificado de diferentes formas. Bien puede ser dependiendo de su cuartel general, de tal forma que podríamos, por ejemplo, buscar los aeródromos que pertenecen al, bueno, que tienen unidades y que dependen del cuartel general de cazas, por ejemplo, para ver dónde se encuentran esos aeródromos y ver si están bueno, pues si están donde tú quieres que estén o si están lo suficientemente cerca del enemigo o no, etcétera. Probablemente los bombarderos no tengas ni que moverlos ni que desplazarlos de ningún aeródromo, porque los bombarderos tienen un alcance suficiente. Pero hay unidades de cazas bueno, pues que tienen un alcance mucho menor y que si no los redespliegas adecuadamente, tendrán un uso limitado. Entonces es una fase que es interesante y que es importante hacer. También hay que tienes unas limitaciones, es que durante una semana han realizado operaciones y puede ser que has gastado toda la capacidad de movimiento de esa unidad y no puedas moverla. Bueno, pues tomas nota de ello y así el turno siguiente no la usas o la usas con menor intensidad para luego poder moverla. Bueno, eso ya son cosas que cada jugador tiene que hacer. Además del movimiento de las unidades aéreas, es muy importante que en esta fase posterior al combate se estudien los resultados de la fase de combate. Y para eso tenemos varias opciones, como es habitual en este juego. Tenemos la opción de ver sobreimpreso en el mapa los resultados de combate pulsando F11 o pulsando este botón. Este botón que nos indica cada vez que pulsamos nos indica los resultados de los combates terrestres, resultados de combates aéreos o los dos. Y como os digo, nos aparece sobre el mapa una serie de símbolos, un símbolo que indica reconocimiento aéreo, símbolo que indica combate aéreo, símbolo que indica bombardeo o que indica misión
bueno, no identifica nocturna y diurna, misión de combate aéreo, de superioridad aérea, de ataque a ciudad. Bueno, las diferentes directivas aparecen representadas por un símbolo. Si en un hexágono han ocurrido varias acciones, estos simbolitos aparecen apilados y nos muestra un número, indicando el número de acciones que han ocurrido en ese hexágono. Por ejemplo, como en este caso, al suroeste de Hamburgo. Entonces, si queremos acceder a esta información, podemos hacerlo simplemente clicando sobre estos símbolos y nos carga en el mapa el cuadro de mensajes de información que nos ha ido cargando durante la ejecución del turno. Bueno, antes de seguir revisando esta información, tengo que comentaros una cosa. Supongo que veréis que quizás la velocidad del juego no es la más adecuada. Esto es cosa de mi ordenador únicamente. O sea, mi ordenador cumple las especificaciones del juego muy cercanas al límite y aún así el juego funciona realmente a una velocidad muy adecuada. El problema es que al estar creando un vídeo a la vez que estoy jugando, evidentemente la velocidad del juego se ve muy afectada. Pero tengo que deciros que si tenéis, si estáis viendo el vídeo y veis que el juego no está funcionando todo lo rápido que vosotros esperáis, que no tengáis ninguna duda de que si cumplís con las especificaciones del juego os va a funcionar a una velocidad totalmente aceptable. Bien, y siguiendo con el tema de la información de los combates, como os digo, aparecen representadas la información básica de ese combate, el tipo de acción que ha ocurrido, incluso hay una anotación que es accesible que nos enviaría a la misión de bombardeo de esta unidad, de este RAID, por decirlo así. Es decir, a través de esta opción podemos ver los combates aéreos de este RAID, podríamos pasar al bombardeo de este RAID y si por ejemplo ha sufrido una intercepción en el Mar del Norte cuando estaba volviendo hacia Inglaterra, en la ventana de bombardero nos vendría un acceso a un combate aéreo que nos trasladaría a esa posición. Es decir, podemos ir siguiendo las acciones de forma progresiva conforme han ido ocurriendo en la ejecución del turno para cada uno de los raids. Pero no es solamente eso, sino que también podemos acceder a un detalle en la información. Hay informaciones de diferentes tipos. Lo que nos interesa en este caso, por ser tema aéreo, son las bajas aéreas. Nos diría el número, tipo de avión, tipo de baja sufrida, o también podríamos acceder a datos referidos al combate aéreo. La experiencia de las unidades, la altura del combate, tipo de misión, tipo de avión, tanto del enemigo como de los aliados. Incluso podríamos ver la carga de armas que lleva cada bombardero. O sea que nos ofrece bastante información y podemos, además, en esos hexágonos donde han ocurrido varias cosas, podemos ir pasando de un informe a otro para ir viendo las informaciones referidas a las diferentes acciones que han ocurrido. En este caso han ocurrido 5 acciones, pues nos va listando cuál es el tipo de acción que ha ocurrido, las bajas del combate, los resultados de los bombardeos, etcétera, etcétera. Es una forma muy visual de acceder a esta información. Además, podemos combinarla con otro tipo de información. Podemos añadir más capas de información. Por ejemplo, podemos hacer que nos aparezcan las directivas sobre el mapa, como habíamos hecho durante la fase de planificación, de tal forma que podemos ver ¿Qué resultado ha tenido esa directiva en cuanto a creación de misiones? En la zona del Ruhr, por ejemplo, yo esto lo sé también porque he estado revisando los datos, al final no se han creado 8 misiones, sino que se han creado 7.
Bueno, esto es así porque al final la inteligencia artificial determina el número de misiones que puede crear en función de datos que tú no tienes previamente cuando estás creando la directiva. Así que bueno, evidentemente tú le pones lo que tú esperas que ocurra, pero luego la inteligencia artificial actúa en consecuencia. Pero bien, vemos que esta directiva ha sido bastante activa, ¿no? Por decirlo así, se han atacado o se han creado 7 raids y además han atacado 7 objetivos diferentes, que es bastante interesante. Bueno, no solamente se puede acceder a través de estos símbolos de acción, por llamarlos de alguna forma, sino que también se podrían consultar los datos con la ventana del sumario de directivas, que también hemos visto durante la fase de planificación aérea, donde ahora ya no nos sirve como una forma de acceder rápidamente a las diferentes directivas aéreas, sino que nos muestra los resultados de cada una de las misiones. Es importante el que se estudien los resultados de estas misiones, porque de esta forma tú tienes toda la información necesaria para saber si lo estás haciendo correctamente o si tienes que modificar en algo tus directivas o necesitas atacar algún otro objetivo, bueno, para tomar las decisiones que consideres oportunas. Veremos informaciones referidas al número de raids creados y además podremos desplegar para ver cada uno de los raids, qué tipo de combate ha realizado, los daños que ha producido, etc. También podemos ver las salidas para cada una de las directivas. Tened en cuenta que suma todas las salidas producidas durante los 7 días. Por ejemplo, en el caso de bombardeo, vemos aquí el bombardeo de la RAF. Este es la directiva de ataque al RUR. Vemos aquí que se han producido 1.578 salidas de bombarderos, cuando el Bomber Command, si os acordáis, solo, entre comillas, tenía 900 y pico aviones. ¿Cómo es esto posible? Porque si recordáis también, en la directiva le indiqué que volase durante 2 días. Es decir, se suman las salidas de los 2 días. 1.578 salidas en los 2 días de esta directiva. Ha producido 7 raids. Bajas entre los bombarderos y entre las escoltas. Daños entre los bombarderos y las escoltas. Pérdidas enemigas. Podemos desplegar los datos. Ver que se creó 2 raids bastante grandes. El número de bajas por raid. ¿Qué ciudades han sido atacadas? ¿Cuáles han sido los resultados del bombardeo? O sea que viene mucha información que hay que revisar cuidadosamente, sobre todo porque una vez terminada la fase de movimiento, se termina el turno y se vuelve a iniciar la fase aérea de un nuevo turno. Por lo tanto, pues bueno, tienes toda la información accesible durante esta fase del movimiento. Bien, entonces, como os he comentado, se finalizaría el turno pulsando F12 o pulsando sobre este botón. Una vez hubiéramos movido todas las unidades que quisiéramos mover, una vez revisado los efectos del combate, decidimos terminar el turno, pulsamos sobre este botón o pulsamos F12, nos sale un desplegable que nos pide confirmación de que quieres terminar el turno, lo terminas. Y lo que pasa es que se inicia el turno alemán, por eso cambia de color, cambia el color del enemigo, como habéis visto, y se comienza a procesar el turno alemán. Una vez terminado de procesar el turno alemán, comenzaría el turno 2 del juego para el bando aliado, que se iniciaría con la fase aérea. Así que vamos a dejar que termine de procesar el turno alemán y cuando comience un nuevo turno, volvemos a ello.
Al comienzo de un nuevo turno, lo primero que aparece son las bajas. Es una ventana de información que es accesible desde los botones de acceso del juego. Pero bueno, que se carga directamente. Donde aparecen las bajas de tierra, las bajas aéreas y unidades destruidas en el caso de que bueno, se hubiera producido una destrucción de unidades. Las bajas aéreas, bueno, pues es interesante ir revisando las bajas que se han producido durante el turno para ver un poco cuáles son las bueno, los modelos de avión o el tipo de avión que está sufriendo mayores bajas. También aparecen las bajas de pilotos tanto del eje como de los pilotos aliados. Hay que indicar también que el juego tiene producción, pero tú no controlas la producción, es decir, tú no indicas qué modelo de avión se produce, sino que eso lo maneja la inteligencia artificial. Pero sí que estás informado de cuáles son los modelos creados, es decir, se va creando un pool, una reserva de aviones y tú vas viendo bueno, vas viendo de qué tipo de unidad tienes mayores o menores reservas o qué tipo de unidad necesita reducir su exposición para no tener demasiadas bajas y poder hacer que crezca esa reserva, etcétera. Entonces, ese tipo de información, bueno, al comenzar la fase aérea, evidentemente nos sale el formulario de creación de directivas automáticas, que lo vamos a cerrar. Y vamos a ver la información de producción. Como digo, ese tipo de información es accesible desde el apartado de producción y es importante conocerla. Como podéis ver aquí en aire, aparece cada uno de los modelos que se produce, el pool, por decirlo así, la reserva, lo que se ha producido, las unidades que disponen de estos modelos y bueno, las bajas o las demandas que ha habido en esas unidades debido a las bajas o debido a, bueno, pues sí, a eso, a las bajas, a la destrucción de aviones, bien sea en combate aéreo, bajas por flak u otro tipo de bajas. Entonces, como digo, es importante el ir controlando, pues por ejemplo, los Lancaster han sufrido bastantes bajas, 118 bajas el turno anterior, que se han recuperado porque disponemos de una reserva de 660, pero la producción de este modelo está parada. Sin embargo, se está produciendo Lancaster 3. Las unidades también van recibiendo modelos de aviones siguiendo, bueno, pues un orden específico programado en cada unidad, pero tú puedes cambiar el tipo de modelo, es decir, tú podrías cambiar una unidad de Lancaster 1 por Wellingtons, por ejemplo. Puedes forzar esos cambios siempre y cuando dispongas del modelo adecuado, etcétera. También con respecto a las pérdidas de pilotos, puedes controlar los reemplazos de pilotos, que sean pilotos más o menos expertos. Incluso puedes cambiar el tipo de entrenamiento especializado que utilicen los pilotos. Es importante, por ejemplo, en las unidades de cazabombarderos. Las unidades de cazabombarderos pueden tener dos tipos de entrenamiento: entrenamiento como caza o entrenamiento como bombardero. Si actúan en el rol que no dominan, reciben un malus. Entonces, bueno, pues es importante el que estén entrenados para el rol para el que los vas a utilizar. Incluso puedes cambiar el rol, lo puedes cambiar, es decir, si modificas una unidad de cazabombarderos a bombarderos y estaban entrenados como cazas, pues tienes que retirar esa unidad durante 8 semanas, creo que es, para que cambien ese rol por medio de entrenamiento. Luego te viene la unidad, te la devuelven como si fueran refuerzos.
Bien, eso en cuanto a la producción. También quería enseñaros el tema de la victoria, porque la victoria no se cuenta hasta que ha pasado el turno. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el turno anterior? El turno anterior era el primer turno y empezaba en empate, en cero, por decirlo así. Vemos que hacia la izquierda están puntuaciones negativas que corresponderían a victoria del eje. Y hacia la derecha, puntuaciones positivas que corresponderían a victoria aliada. Hemos conseguido, bueno, he conseguido 322 puntos por bombardeo. Sin embargo, las bajas han sido importantes en mi bando, si no recuerdo mal, unas 500 bajas frente a 400, 300 y pico, 400 del eje. Lo cual da una puntuación negativa. Además, da una puntuación negativa porque los bombarderos, por ejemplo, dan una modificación de puntuación muy alta. Las unidades de reconocimiento también. O sea que son probablemente los modelos que más hayan sufrido. Los bombarderos nocturnos, por ejemplo, han caído a centenares. Bien, entonces la puntuación negativa de 927 puntos por pérdida de aviones, menos los 322 puntos por bombardeo, son 605 puntos negativos, lo cual sitúa la victoria en el bando alemán. Eso sí, estamos en el turno 1, o sea, son 20 turnos y hay tiempo más que de sobra para dar la vuelta a esta situación. Bueno, el caso es que el vídeo no pretende ser un AR y desde luego la duración que tiene ya es suficientemente extensa como para que me pusiera a jugar los 20 turnos, porque bueno, yo creo que un vídeo de una duración extrema pues no es útil en absoluto. Así que yo creo que el objetivo lo he cumplido, es decir, mi objetivo era mostraros un escenario, como qué forma de juego, ¿no? ¿Qué forma de juego tiene este juego? Y además por medio de un escenario que es exclusivo del DLC Torch. Como os he comentado al principio, he elegido un escenario aéreo porque me parece que es lo que es más original dentro del Torch. En el Torch hay unos escenarios, hay, bueno, se añaden escenarios y se añaden algunos pequeños cambios de cromo y demás, pero el resto de escenarios al final es, pues bueno, se puede jugar en el norte de África, tienes a tu disposición el Africa Corps, el Octavo Ejército, pero básicamente eso los, bueno, pues no cambia con respecto a lo anterior, salvo por la época y por la zona geográfica. Sin embargo, los escenarios aéreos sí que son originales. Como he comentado también, en mi opinión también, los escenarios aéreos lo que hacen es convertir al War in the West en dos juegos en uno. A través del DLC Torch, el War in the West se convierte en un juego aeroterrestre y, por otro lado, en un juego aéreo sobre la campaña de bombardeos en Alemania por parte de las fuerzas aéreas americanas y británicas. Por otra parte, un juego que a esta escala y con este punto de vista de Wargame, únicamente existe este juego y el Eagle Day Bombing the Reich, que es también de Gary Gersu. No hay otro juego, o por lo menos yo lo desconozco, que yo sepa, no hay otro juego que cubra la campaña de bombardeos de Alemania por parte de la octava fuerza, de la quince fuerza y del Bomber Command a esta escala y con este, bueno, y de este tipo. Sí que hay, por ejemplo, simuladores o hay algún juego sobre la batalla de Inglaterra, pero sobre esta campaña únicamente existe el Eagle Day and to Bombing the Reich y el War in the West Operación Torch. Bien, de todas formas, creo que bueno, que hemos visto de qué forma se jugaría, ¿no? Cuáles son las herramientas disponibles. Habréis observado que bueno, que la forma de jugar es realmente muy variada. O sea, tienes acceso a la información tanto visualmente
por medio de símbolos en el mapa como a través de tablas. Además hay informaciones cruzadas, tablas que te llevan a otro tipo de informaciones. El juego ofrece semejante cantidad de información y también semejante cantidad de accesos o de herramientas para acceder a esa información, interpretarla y manejarla, que es prácticamente imposible enseñar todo. Es decir, cada uno tiene que ir navegando los diferentes menús, las diferentes acciones, las tiene que ir haciéndose con el juego para ir cogiendo él, ¿no? su propia metodología, por llamarlo de alguna forma, para ejecutar los turnos. Creo que los escenarios aéreos es necesario jugarlos. Es decir, el DLC Torch a mí me parece que la originalidad de esta DLC precisamente radica en eso, en las campañas aéreas. No solamente por lo que he comentado, porque es un juego aparte, sino porque precisamente para jugar el War in the West con verdadera efectividad es necesario dominar el sistema aéreo, tanto de aliado como del eje. Probablemente del eje menos, pero también es necesario. ¿Por qué? Porque aunque tienes menos recursos y normalmente el bando alemán está en el lado defensivo, si utilizas adecuadamente los recursos puedes hacer mucho daño a los aliados. Y evidentemente el manejar uno mismo la aviación hace que se utilice de una forma mucho más racional y siguiendo unos objetivos establecidos, concretos, etc. La inteligencia artificial te puede servir como ayuda, pero desde luego frente a un enemigo que pueda manejar de una forma más o menos correcta la aviación, la inteligencia artificial, como en todos los juegos, no tiene nada que hacer. Así que, bien, bueno, yo creo que os he dado por lo menos información suficiente para que veáis el estilo de juego. Espero que la información sea útil, espero que por lo menos hayáis disfrutado de este vídeo. Estoy a vuestra disposición en Punta de Lanza y nos vemos en próximas ocasiones.